Mi nombre es Iván, de BZ Style. Y en esta oportunidad le venimos a mostrar un equipo de suspensión neumática original de fábrica en este Mercedes, año 1966, la cual ya venía incorporada en estos modelos de alta gama. Les queríamos informar que nosotros instalamos, fabricamos y reformamos vehículos para colocarle suspensión neumática. También hacemos este tipo de restauración y reparación de vehículos como alta gama alemana, americana, que vienen original de fábrica. Desde el año 1940, el Lincoln viene con suspensión neumática, tanto en el eje delantero como trasero, en la línea de los Cadillac. Hay varios modelos de Impala que ya han venido, inclusive la línea de Mercedes y Audi. De esa manera, nosotros le podemos restaurar el vehículo que tiene partes que no están funcionando con componentes originales. Nosotros hemos reproducido en este caso los fuelles neumáticos que estaban desgastados por el tiempo. Se pueden imaginar que del 66 hasta ahora han quedado obsoletos, pero se restituyó toda la goma, se hizo tal cual lo original y se volvió, diríamos, a restaurar totalmente la suspensión, teniendo la funcionalidad de tener tres posiciones con el vehículo muy confortable. Es un vehículo deportivo, necesita tener cierta altura, a cierta velocidad, y en este caso está respetado totalmente. El equipo de suspensión neumática de este vehículo original funciona con un compresor rotativo que está incorporado por una polea al motor. No es eléctrico como los modernos. En este caso tiene que estar el motor en funcionamiento. De esa manera giran las poleas. Tiene una lubricación por líquido, la cual enfría el cabezal para que no levante temperatura. Y es muy similar a los vehículos de línea pesada actuales. De esta manera tenemos aire permanentemente en el vehículo. Tiene unas válvulas que gobiernan la altura. Diríamos son válvulas gobernadoras que manejan la altura y van distribuyendo según el peso, la velocidad que va teniendo el vehículo. Eso lo pueden manejar también en tres alturas en forma física, del lado de adentro de la cabina, en el lado izquierdo. Tienen una palanca de la cual usted elige las tres alturas. Según la velocidad, está recomendado, obviamente, más abajo. El vehículo va a bajar y va a tener otra estabilidad. Aunque no lo puedan creer, desde el año 66, esto viene con neumática, no pierde la alineación, ya que tiene un sistema de tren delantero específicamente detallado y totalmente especial para la suspensión neumática. Agradecemos mucho al dueño del coche que confió en nosotros en poder restaurar la suspensión neumática, ya que teníamos muy poca información del mismo. Se pueden imaginar que es un vehículo realmente importante, es algo exclusivo, son muy pocas unidades que hay de este vehículo funcionando tal cual están en este momento. Y la verdad que, bueno, algo difícil de hacer, pero no imposible. Y la realidad que estamos muy contentos de poder haber logrado esto acá en Argentina con toda la capacidad que tenemos para poder restaurar esta suspensión. Cualquier información que necesiten de otro tipo de vehículos, tanto sea en original como no original, en nuestras redes a BZ Style Suspensión Neumática. Muchas gracias.